Buenos días, hoy nos encontramos en DGES Media. Los saluda la profesora Juana Bedaño Cano de la Técnica 45, Ignacio Manuel Altamirano y su servidora Araceli García Vázquez de la Técnica 40, Virgilio Camacho Paniagua. Pues bien, alumnos y alumnas, les enviamos un cordial saludo, esperando se encuentren bien junto a su familia. Les deseamos lo mejor a partir de lo sucedido del 19 de septiembre. Saben bien que no hemos podido regresar a las aulas y que hemos perdido unos días de clases. Asimismo, es por este medio en el cual vamos a dar unas indicaciones para que ustedes no se retrasen en ciertas actividades y podamos seguir adelante. De esto se trata, a pesar de que la Ciudad de México está un poco mal en algunas escuelas, algunas casas. Pues debemos de tener ese ánimo, esa fuerza de continuar. Pues bien, recordando un poco, estábamos en el bloque 1 y ya habíamos iniciado el proyecto 2 y la práctica social del lenguaje es investigar mitos y leyendas de la literatura universal. El ámbito es literatura. Esto ustedes ya lo habíamos mencionado en clase. Asimismo, también ya habíamos visto la definición de mito y leyenda, algunas características. Asimismo, vamos a recordar un poco. Saben bien que mito y leyenda son narraciones orales y escritas. La leyenda son de hechos o sucesos reales. Y los mitos son ficticios. En esta parte cuenta la imaginación. Asimismo, se muestran ciertas características, diferentes personajes. En la leyenda, los personajes son verdaderos o superhumanos. En caso del mito, pueden ser animales, dioses, también pueden ser humanos. Tanto en mito y leyenda, no se tiene con exactitud en qué tiempo sucedieron, ya que estos van de generación en generación o de boca en boca, y como pueden saberlo, cada uno de nosotros, cada persona en cada delegación o estado o país, se cambia las palabras y se cuenta ya lo que cada uno cree pertinente. ¿De acuerdo? Entonces, si alguno de ustedes todavía tiene alguna duda de lo que es mito, leyenda, recuerden que vimos ciertas actividades, realizamos ejercicios para que esto quedara bien esclarecido. Lo hicimos en mapas conceptuales, lo hicimos en cuadros comparativos para que esto quedara bien cimentado. ¿De acuerdo? En algunos casos, sé que todavía no tienen algunos útiles, pero podemos investigar en diferentes fuentes. No hay que quedarnos nada más con que lo que vimos, si alguien tiene alguna duda, pues investigar para que esto quede bien claro. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser por este medio en el cual vamos a estar interactuando. Va a ser temporal hasta que nosotros podamos regresar ya a clases, ya tengamos la seguridad de que nuestros planteles estén bien. Entonces, pues sí les vamos a pedir que sigan las indicaciones, que las realicen en casa, para que pues ustedes tengan algo en qué trabajar y que no les afecte tanto también en la evaluación. Por este medio, pues les estaremos dando ciertas indicaciones, como ya les mencionaba, y nuestra compañera o mi compañera Juana les dará algunas indicaciones a realizar en esta semana. Bien, muchas gracias, maestra. Bien, nada más retomo un poquito el contenido del proyecto 2. Si ustedes recuerdan, chicos, el producto que teníamos que realizar para este proyecto consistía en la elaboración de una compilación de mitos y leyendas, en donde ustedes iban a elegir una cultura del mundo y a partir de ella iban a buscar sus textos. En mi caso, logramos explicar cómo se iba a elaborar esa compilación. Sin embargo, dadas las circunstancias, ya no va a poder ser posible aterrizar en ese producto
Y bueno, nosotros proponemos algo más sencillo y divertido, me parece, que ustedes pueden hacer en casa, desde casa, pidiéndoles de antemano que tengan pues las evidencias correspondientes en sus cuadernos, para que en el momento que nosotros podamos encontrarnos, llevemos a cabo la evaluación. Y bien, de estas actividades que nosotros proponemos, la maestra Araceli y yo, en primer lugar, pues les pedimos que ustedes elijan un país, elijan algún estado de la República, y a partir de ello, busquen tres mitos y tres leyendas en diferentes fuentes. Ustedes ya saben, ya hemos platicado todas las fuentes que se pueden consultar. Pero bueno, para hacerles un poquito más corto, podría decirles o sugerirles pues las páginas electrónicas, que es lo más fácil, o algún libro, algunos libros que contengan este tipo de textos. Una vez que ustedes encuentren esos seis textos, los tres mitos y las tres leyendas, les proponemos que hagan la lectura correspondiente de cada uno de ellos en casa. Y qué mejor que sea en compañía de sus papás, de sus abuelitos, de sus hermanos, no sé, pero que sí puedan compartir dentro de la familia las lecturas. Y una vez que ustedes realicen esta actividad, lo que les sugerimos es que hagan el análisis de estos textos a través de dos cuadros comparativos. Un cuadro para analizar los mitos y otro cuadro para realizar el análisis de las leyendas. ¿Cómo les hacemos la propuesta? Aquí están los ejemplos. Por separado, el cuadro de mitos, de leyendas. ¿Qué aspectos van a contemplar en ellos? Pues bueno, el título respectivo de cada texto, identificar los personajes, anotarlos ahí. ¿De qué trata el texto? Ustedes aquí van a explicar con sus propias palabras el contenido de cada uno de los textos. Y también les solicitamos que en otra columna ustedes pongan algunos elementos ficticios que encuentren tanto en los mitos como en las leyendas. Un ejemplo de un elemento ficticio podría ser el hecho de decir, bueno, que el conejo asaltó a la luna. Podría ser un ejemplo de un mito. Otro ejemplo de un mito: ¿por qué un dios se convierte o se pudo convertir en sol o en luna? En el caso de las leyendas, nosotros encontramos también algunos elementos ficticios y algo que todos ustedes conocen, porque seguramente lo han platicado con sus maestras de español, los que ya han visto este proyecto, que es hasta donde me imagino la mayoría nos quedamos, podemos encontrar que en la leyenda, como un elemento ficticio, podría ser el caso del Nahual, ¿no? La leyenda del Nahual, en donde las personas asumen o toman el cuerpo de un animal. Ese sería un elemento ficticio. O en el caso de las leyendas de las brujas, que también la mayoría conocemos en diferentes versiones, en donde como las mujeres, según nos narra, o no, se nos narra en estos relatos, puede cambiar sus pies humanos por unas patas de guajolote. Esos son los ejemplos que yo les pongo para que ustedes puedan ir elaborando esos elementos en esta columna. Y por último, pues les pedimos que hagan un comentario de cada uno de los textos. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues aquí es a libertad de ustedes, pueden poner si les gustó el texto, por qué, argumenten por qué, no les gustó, de la misma manera por qué, o si ustedes tienen algo que comentar con relación a alguna parte que les haya llamado mucho la atención y que ustedes puedan pues compartir en sus trabajos. Y bien, ese sería el producto de este proyecto. Sí se les pide que tengan sus evidencias en el cuaderno, porque en el momento que nos encontremos podamos llevar a cabo la evaluación correspondiente a ello. Y bueno, pues es todo lo que nosotros les venimos a proponer, y esperando que realicen las actividades, cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.